Buen día, está el grupo de Virginia, por favor. Me dice Virginia. Buen día, teacher. Sí, está mi grupo, pero a mí no me toca exponer hoy. Y el grupo de... ¿Dónde está? Pero a usted le tocó los regulares. Les toca mañana, ¿no? Sí, exactamente. Ok, ¿y el grupo de María Silvestre está completo? Sí, está completo, teacher. Entonces, ¿puede compartir usted la pantalla? Ok, teacher. Ok, los demás atendemos a la exposición. Vamos a ver, hay 16 personas. Ha entrado Brian, ha entrado Jorgeli, Simon, Kevin. ¿Se logra ver la pantalla, teacher? Sí, se puede ver. Yo voy a comenzar, por favor. Yo. Buen día, licenciado. Buenos días, compañero. ¿Me logran escuchar? ¿Será que alguien me puede confirmar, por favor? Escucha. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Nosotros nos tocó exponer los verbos irregulares. Nuestro integrante del grupo es García Luján José Daniel. Justiniano Mayora Jesús Simón, Roca Pedraza Mayerli y Taborga Góngora María Silvestre y mi persona Vallejo Chavarría y Johan Alberto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los verbos irregulares, ¿no?, son aquellos que no siguen ninguna regla a la hora de formar el pasado o el participio. Y en cada caso la conjugación en el pasado puede ser distinta, ¿no? Ah,
Ok, ahora les voy a explicar acerca de cómo hacer una oración con verbos irregulares. Para hacer una oración positiva, lo primero que debemos hacer es colocar nuestro sujeto, que en este caso es I, seguido de nuestro verbo en tiempo pasado, que más adelante mis compañeros les hablarán un poco a cómo memorizar de mejor manera y aprendérselo. En este caso es nuestro verbo talk, y seguido de nuestro complemento, que es the bus. Entonces la oración positiva quedaría I talk the bus. Para hacer nuestra oración negativa, lo que debemos hacer es colocar nuestro sujeto I acompañado de nuestro auxiliar negativo, que es el didn't, seguido de nuestro verbo, pero ya este en su forma base, y seguido de nuestro complemento, que es el the bus. Y nuestra oración negativa quedaría I didn't take the bus. Para hacer las oraciones, lo primero que debemos colocar es nuestro auxiliar did, seguido de nuestro sujeto, nuestro verbo en su forma base y el complemento de bus. En este caso, nuestra pregunta quedaría did I take the bus. Como nota, nuestro auxiliar, en este caso el did, se utiliza tanto para primera, segunda y tercera persona. Ahora otros ejemplos para que me logren entender de una mejor manera. En este caso sería the class began at 9 o'clock, que significa la clase empezó a las 9. Para que sea negativa, como mencioné, debemos colocar nuestro auxiliar didn't y nuestra oración quedaría, y también nuestro verbo, pero en su forma base. Entonces nuestra oración quedaría the class didn't begin at 9 o'clock. La clase no comenzó a las 9 en punto. Ahora, para hacer nuestra pregunta, debemos colocar, como también volví a mencionar, nuestro auxiliar did por delante. Entonces quedaría, did the class begin at 9 o'clock? Otro ejemplo sería, they woke their home last year. Y como pueden ver, igual nuestro verbo en nuestra oración positiva está en tiempo pasado. Para cambiarla a negativa, debemos colocarlo con nuestro auxiliar didn't y nuestro verbo en su forma base, que en este caso sería buy, y quedaría they didn't buy their home last year. Y nuestra pregunta, nuevamente como lo mencioné, tiene que estar nuestro auxiliar por delante y nuestro verbo en su forma base. Entonces quedaría did they buy their home last year. Y por último, una oración más, que sería she went to Cochabamba last week. Ahí, como puede ver, nuestro verbo ir está en tiempo pasado y quedaría nuestra oración y la fue a Cochabamba la semana pasada. Ahora, para hacerlo negativo, colocaríamos nuestro didn't y nuestro verbo en su forma base, que en este caso es go. Quedaría she didn't go to Cochabamba last week. Y nuestra pregunta, como nuevamente nuestro verbo, nuestro auxiliar va por delante, seguido de nuestro sujeto, con nuestro verbo en su forma base y con nuestro complemento. Y sería, did she go to Cochabamba last week? Y como pueden ver aquí en estos ejemplos, he utilizado el did, el nuestro auxiliar, tanto para la primera, segunda y tercera persona. Y a continuación va a seguir mi compañero para explicarles los verbos. Bien, les voy a continuar explicando acerca de los verbos irregulares. Para aprender más fácil, se podría decir, estos verbos, se los puede dividir en grupos para memorizarlos más fácil. Empezamos a dividirlos, por ejemplo, en cuatro grupos distintos. El primer grupo, siguiente diapositiva, están los verbos con la misma forma base en el pasado simple y en el pasado de participio. Como podemos ver en el cuadro, el verbo cost, que significa costo, el pasado es cost también y el participio también es cost. Se observa que no cambia su forma. Cat, hard, let, but son algunos de los verbos que no cambian ninguno. En ningún pasado simple ni en participio no varía. Bueno, para continuar con los siguientes dos cuadros, el segundo es el más larguito que obtenemos y este se basa en que el verbo se le escribe de la misma forma en el pasado simple y en el pasado participle.
Como podemos ver que es buy, que significa comprar. Podemos ver que su pasado simple es lo mismo que el pasado participe, solo varía en su forma base. Otro que más conocido lo podemos tener es el have, que es el único que varía igual en su pasado simple y pasado participe, teniendo la misma escritura, por así decirlo. Y para conformar alguna oración con alguno de estos, podemos hacerlo con had, por ejemplo. I had, que sería, ella tiene una computer. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente caso de la tercera tabla que se puede dar para poder aprenderlo con mayor facilidad son los verbos que tienen la misma forma base y el mismo pasado participio. Como podemos ver, como tenemos en su forma base y en su forma participle, que tienen lo mismo, y la única que varía es el pasado más simple. A continuación explicará la última tabla a mi compañera. Buenos días, licenciada. Yo le voy a hablar sobre la cuarta parte, que son los verbos con distintas formas base, distintas pasado simple y pasado participio. Como vemos en el primero, está be, que significa ser. En el pasado simple está was, igual. Was se ocupa para la primera persona singular, que es I, y terceras personas como el she, el he y el it. Igual se escribe para you, they y we. También está en pasado participe, que es been. Como otro verbo está el been, que significa rotura. En pasado simple se escribe wean. Y en pasado participe, que significa que se escribe wea. Siguiente, por favor. También le vamos a mostrar unas tablas que están con todos los verbos. Están todos los verbos con las cuatro partes que son las que tienen mismo participio y mismo simple, todo lo que tiene, no cambia nada ni la base ni el simple, ni el participe, y los de distinta participe y simple. Eso sería todo. Ok, bien. Yo les pregunto al grupo, cuando yo pongo un tema, ¿cuál es el fin? A la hora de poner un tema. Que la profe me califique, me ponga 100. ¿O cuál es el fin cuando yo explico algo? Que los demás aprendan. Ok, que los demás aprendan. Pero si yo tengo una lista de 10 verbos y le conté uno nomás, ¿van a aprender? Vamos a consultar a sus compañeros a ver qué han aprendido, ¿ya? ¿Dónde está? Brian, ¿puede activar su cámara? Está cargando el celular, teacher. ¿Qué entendió de aquí del pasado? ¿A qué se refiere? ¿Qué son los verbos irregulares? Sería mejor si lo explicara usted, digamos. Es muy diferente. Sería mejor, pero estamos trabajando en exposiciones grupales ahora. Por eso le pregunto. ¿Entendió? ¿No le entendió? ¿No le prestó atención? Tal vez, no lo sé. Tendrá que repasarlo otra vez, digamos. Pero, ¿de qué más o menos estaban hablando sus compañeros? De la pronunciación. De todo, digamos, en sí abarcaron todo el tema desde el principio. Cuando es tercera persona y cuando es primera persona. A ver, ¿dónde está Diana? ¿Qué entendió? No por dejarlo mal a Brian, por si acaso, ¿ya? Le apuesto que todos tienen el mismo concepto. O sea, que entendieron nada. Diana, ¿qué entendió? Buenos días. Hablaban sobre la pronunciación de los verbos del pasado, o sea, de los verbos irregulares, que justamente son diferentes, ¿no ves?
No sé cómo explicarlo. Pero como dice el compañero Brian, mejor si lo volvemos a repasar. Ok, cuando expone un grupo, la idea obviamente no es perder el tiempo, hemos perdido 15 minutos y eso que su contenido de sus compañeros es riquísimo. Está buenísimo para que ustedes lo aprendan, porque esa es la idea, le dije, ¿verdad? Esta semana nosotros ya debemos aprendernos una lista bien grande de verbos. Entonces, si mi compañera está exponiendo, o bien, o no le atiendo, o no le entiendo, pues ya llegará el momento en que le diga, ¿lo puedes repetir? Porque no entendí o no aprendí, porque es harto el contenido. ¿Ok? ¿Qué entendió usted, Iber David? Buen día. Que los verbos regulares... Irregulares. Perdón, los verbos irregulares, algunos no cambian su raíz, su forma de escritura. Ok, ya vamos mejorando un poquito. Vuelva María Silvestre a su primer lámina. Ok. Primero, lo que ellos hablaron, la primera parte del tema, es qué son esos verbos irregulares, ¿verdad? Y los verbos irregulares son aquellos que se utilizan en el tiempo pasado. Yo cociné, yo bailé, yo canté. Esas acciones en el pasado son acciones que ya terminaron, ya no ocurren, ¿verdad? Esas son primero las oraciones en pasado para que lo entendamos en español. Yo bailé el sábado. Yo bloqueé mi rotonda ayer, ¿verdad? Estamos hablando en pasado. Ahora, estos verbos irregulares son aquellos que cambian su forma, en su gran mayoría, para el tiempo pasado. Por ejemplo, si en presente es el verbo be, en pasado es was, y en participio, que es el próximo verbo que vamos a ver la próxima semana, que se utiliza para el presente perfecto, o sea, hay una lista de tres, ¿verdad? Be en presente, was, were en pasado, y been en participio. Entonces ahí nos damos cuenta que en presente voy a decir I am a teacher. En pasado voy a decir I was a teacher, ¿verdad? Y en participio I have been a teacher. Entonces va a ir cambiando ese verbo. Igual, por ejemplo, el become, became, become. Become, I become an engineer. Yo me vuelvo un ingeniero. I became an engineer. Yo me convertí en un ingeniero last year, el año pasado. O I have become an engineer. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo que se quiere es mostrarle a ustedes que los verbos van cambiando, ¿verdad? En presente se escriben y se pronuncian de una forma y en pasado de otra. Entonces esos verbos regulares no siguen una regla específica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una norma que le diga a usted, este es verbo irregular y tiene que cambiarle usted la forma. ¿Qué tenemos que hacer? Memorizarlo. Es la única forma, ¿verdad? No podemos decir, este verbo sigue este formato y usted se va a acordar, este verbo es irregular por tal razón. No, usted tiene que memorizarlo para aprendérnoslo todos, ¿no? Sin embargo, hay unas reglitas básicas que nos pueden servir de guía, por ejemplo, los verbos que no cambian su forma. Tenemos que memorizar cuáles son esos verbos que no cambian su forma. O cuáles son los verbos que van a ver más adelante que son los mismos en presente y en participio. Sin embargo, en pasado es otro, que ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo formamos? Dice, how to make sentences in past tense. ¿Cómo hacemos oraciones en tiempo pasado? Primero, se fijan, dice ahí un sujeto, ¿verdad? Subject. ¿Y cuáles son nuestros sujetos? Los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. En este caso, nos dice que el verbo es took. Su presente del verbo took es take, por si acaso. Presente take, pasado took. ¿Ok? O su forma básica es take y su pasado es took. Entonces cambia. Al ser un verbo irregular, cambia su forma y dice took. Took the bus. I took the bus. Yo tomé el bus o el micro. ¿Verdad? Eso es el pasado, donde yo cambio ese verbo que tengo en forma básica a verbo pasado y cambia su forma. I took the bus. En la negativa, yo trabajo con el auxiliar didn't para todas las personas. Entonces, es más fácil que el do y el doesn't, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos esos? Donde identificábamos la tercera persona. Aquí simplemente trabajo con el didn't y nada más, didn't. Entonces digo, I didn't take the bus.
este verbo vuelve a su forma básica. Ya no digo I didn't took, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que me sepa las dos o tres columnas, porque mi verbo va a volver a su forma básica. I didn't take the bus. Yo no tomé el micro. Donde vean el didn't, van a saber que es una oración negativa en pasado. Dijimos, traducimos en contexto, ¿verdad? Me dicen, yo no trabajé. Voy a utilizar el auxiliar didn't. I didn't work, ¿verdad? Yo no bailé el sábado. I didn't dance on Saturday. ¿Ok? Entonces, donde vea el didn't, sé que es una oración en pasado negativa. Y para la pregunta, utilizo el auxiliar did por delante. Did I take the bus? ¿O did you take the bus? ¿Verdad? Con cualquier pronombre. Mi verbo vuelve a su forma básica. Entonces, aquí en vez de utilizar el don't o el doesn't, utilizo el didn't para pasado. Didn't, ¿verdad? Y aquí adelante, en vez de utilizar el do o el does y complicarme con la persona, simplemente voy a utilizar el did para cualquiera. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, o did they. ¿Ok? El did va por delante para cualquier persona. Entonces, donde escuchen el did por delante, le están preguntando algo en pasado. ¿Ok? ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? ¿Qué me dice Iber? Una pregunta, ¿el did solo se usa para negar y para hacer pregunta? Yes. No, en realidad, por ejemplo, el did viene del do, que es un verbo, ¿verdad? Entonces aquí puedo decir, I did the homework, yo hice la tarea. Pero aquí nosotros lo estamos utilizando como un auxiliar, ¿verdad? Sí. Como un auxiliar, pero como verbo, si usted tiene el verbo hacer, que es do, en pasado es did. Entonces aquí digo, I did the homework. Y si quiero negar, I didn't do the homework. O la pregunta, did I do the homework? Si es que en ese caso yo lo utilizara el did como verbo, ¿verdad? Ah, ok. Pero el didn't siempre lo voy a utilizar como auxiliar negativo del pasado, siempre. Didn't, ¿ok? Y el did para la pregunta. Para empezar a preguntar, coloco aquí adelante el did y mi verbo vuelve a su forma básica. Ok, gracias. Ok, podemos continuar con su lámina, María Silvestre. Y aquí tenemos, miren, algunos ejemplos de cómo cambia. Esto lo vamos a ver en otras láminas igual mío, pero me gustaría sacarle provecho porque ellos han hecho un buen trabajo, ¿no? En diapositiva. Por ejemplo, dice aquí, the class began at 9:00. La clase empezó, tiempo pasado, ¿verdad? Began, tiempo pasado, begin, presente, o forma básica. The class began at 9:00. La clase empezó a las 9 en punto. Aquí la negativa, en esta posición, después de the class, entre el sujeto y el verbo, voy a colocar el didn't, ¿verdad? The classes o the class didn't begin. Aquí dice didn't begin at 9:00. Y para la pregunta, voy a colocar el did por delante, como que le coloque aquí el did, y el verbo vuelve a su forma básica. Did the class begin at 9:00? ¿Ok? Luego dice, they bought their home last year. Dice que ellos compraron su casa el año pasado. Bought. Conforme voy avanzando, por si acaso, voy tratando de aprender los verbos. Si no, yo estoy repitiendo lo mismo al aburrir, ¿verdad? Tienen que ir aprendiendo y memorizando los verbos. De begin, que es empezar, began, presente, pasado. Por lo menos hasta ahí. Luego está, diga. Eso del auxiliar negativo, cuando es pregunta, ¿se lo ocupa ya sea en tercera o en primera persona, no? Lo sí. Que es dicen y sí. Dicen, no como el otro, como el presente, digamos. Exactamente. En ese sentido se vuelve más fácil trabajar con estos auxiliares del pasado, porque es para cualquier persona, ¿verdad? Para cualquiera de nuestros pronombres utilizamos didn't y para cualquiera utilizamos did. Ahí ya no se va a complicar. ¿Ok? Bien, entonces dijimos, conforme vamos aprendiendo la gramática, también aprendemos verbos. Begin, presente, began, pasado. Presente o forma básica, ¿ok? Begin significa empezar. Luego tenemos el buy, bought. ¿Dónde está el buy? Este buy, aquí no se lee muy bien, buy. Bought en pasado. Entonces dicen, they bought their home last year. Ellos compraron su casa el año pasado. Si quiero convertir esta oración en negativa, they didn't buy.
pero para eso me tengo que saber ambas columnas, ¿verdad? La de la forma básica y la del pasado, para que mis oraciones afirmativas las vuelva en negativa, tengo que saberme la forma básica. They didn't buy their home last year. Entonces, buy, presente, bought, pasado. O, did they buy their home last year, perdón. Did they buy their home last year? ¿Okay? ¿Qué me dice Iber David? A ver si lo entendí. Entonces, el verbo vuelve a su base cuando es pregunta y cuando es negativo. Exactamente. Vuelve a su forma básica. Por eso es necesario que me aprenda las dos columnas, porque cuando me digan convierta, yo tengo que saber este began, ¿en qué se vuelve? Begin, ¿verdad? O este bot, ¿cuál es su forma básica? Buy. ¿Ok? Muy bien, gracias. Aquí dice, she went to Cochabamba last week. Ella fue a Cochabamba la semana pasada. Entonces aquí tenemos el verbo ir. En pasado es went y en presente es go. ¿Ok? Ese verbo que ustedes ya habían conocido, que es el go, que es el ir, para el pasado se vuelve went. She went to Cochabamba last week. ¿Cuál sería la negativa? She didn't go, ¿verdad? O la pregunta, did she go? ¿Ok? Deme un minuto. Ok, perdón, retornamos. Muy bien, aquí tenemos entonces simplemente ejemplos de formatos afirmativos, negativos y pregunta. Ok, vamos con la siguiente lámina, María Silvestre. Estamos sacándole provecho a su lámina. Dice, miren, una buena forma de aprender este tipo de verbos es dividiéndolo en grupos. Y así será más fácil memorizarlos. Entonces aquí le van a mostrar cuatro grupos para que vamos aprendiendo. De verdad que es una forma más fácil, yo me lo sé por abecedario, porque así me lo aprendí. Y seguro si le preguntan a María Silvestre, habrá tenido su formato. ¿Cómo has aprendido los verbos irregulares, María Silvestre? Así igual, por el abecedario. Ok, pero cuando investigó esto, seguro que lo halló sencillo, ¿no? Sí, se hace más sencillo así, de esta manera. Claro. En vez de aprendérnoslo por abecedario, podríamos aprendérnoslo así, porque por ejemplo, cost, que significa costar, no cambia. Entonces en presente, it cost 20 bolivianos. Esto cuesta 20 bolivianos. Pasado. It cost 20 bolivianos the last month. Esto costó 20 bolivianos el mes pasado. ¿Verdad? Entonces no cambia. Es más fácil para nosotros ir aprendiéndolo así. Cost. ¿Qué significa? Costar. Cut. ¿Qué significa cortar? ¿Verdad? I cut my finger. Me cortó mi dedo. I cut, en pasado, my finger yesterday. Yo me corté mi dedo. ¿Verdad? Entonces vamos aprendiendo que su forma no cambia. Cut. Y sí, corresponden a los verbos irregulares. El hurt, que significa herir o lastimar. El let, que es como que permitir. Y el put, que significa poner. Si se dan cuenta aquí para el tema, por ejemplo, de la pronunciación, los que quieren realmente aprender inglés, esta regla yo se los digo para ellos. La U en la mayoría de los casos se lee como una letra A, ¿verdad? Sin embargo, en el abecedario se lee como U, ¿verdad? En el alfabeto. Pero en la mayoría, en algunos casos sí se respeta como U. ¿Ok? Entonces vamos nosotros aprendiendo esas reglas de pronunciación. En la mayoría de los casos se lee A. Cat, heart. Sin embargo, hay excepciones. Aquí nos dice pat, se dice put. ¿Ok? Vamos aprendiendo esas reglas básicas.
Esta diapositiva las va a pasar María Silvestre al grupo para que ustedes tengan esa facilidad de aprenderse de ahí los verbos, ¿ok? O sea que ahorita no es necesario que los copien, porque sí o sí se los van a tener que memorizar. Ahora aquí la segunda regla es en la que miren. Bring, brought, brought. El pasado simple y el participio son los mismos. Brought, brought, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante que nos los vamos aprendiendo así y con las dos formas? Porque la otra semana vamos a pasar el presente perfecto y para ello necesitamos saber esta columna. Ahorita en el pasado solo vamos a utilizar esta de aquí, ¿verdad? Pero cuando pasemos la otra semana al presente perfecto vamos a tener que aprendernos esta. Entonces mejor para no hacer un doble trabajo, vamos a aprenderlo todo de saque. Bring, brought, brought, que significa traer. Buy, bought, bought, ¿verdad? Ese GHT se lee solo como una T. Bought, ¿verdad? Y brought. Estamos aprendiendo pronunciación. Si bien no están sus micrófonos prendidos, sería bueno que ustedes intenten pronunciarlo, ¿verdad? Primero el bring, que es traer, brought, brought. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought, que significa comprar, ¿verdad? Comprar, compré. O aquí he comprado. Catch, caught, caught. Que significa atrapar. Feel, felt, felt. ¿Verdad? Feel, sentir, felt, felt. Find, found, found, que es encontrar. Find, encontrar, found, found, encontró. Get, got, got, que es conseguir. Get, got, got. Have, tener, had, had. Ese verbo tener que aprendimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la tercera clase más o menos. Aquí en pasado se vuelve had. Luego el hear, heard, heard, que es escuchar, ¿verdad? Hear, heard, heard. Luego el keep, kept, kept, que es guardar. Leave, left, left, que significa salir, ¿verdad? Salir o despegar. Leave, left, left. Cuando ustedes encuentren la lista general, ya se van a dar cuenta que ahí está con su significado. Aquí más o menos estamos viendo. Lose, lost, lost, que significa perder o perdió. Make, made, made, que significa hacer. Read, 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 que no cambia, es leer. Say, said, said, que significa hacer. Aquí si se dan cuenta, lo que cambia es la pronunciación, ¿verdad? Por eso aquí les está demostrando que este es read, con I, con una I larga, read. Y este es read, read, sin embargo se escribe igual. ¿Ok? O sea, está dentro de esta lista por su pronunciación. El say, que es decir, say, said, said. Luego está el sell, que es vender, sell. ¿Dónde está? Sell, sold, sold. Vendió, ¿verdad? Sold, I sell my cell phone. Yo vendo mi teléfono. I sold my cell phone yesterday. Yo vendí mi teléfono ayer, ¿verdad? Luego está el send, que es enviar. Sent, sent, envió. Teach, taught, taught, que es enseñar o enseñó. Think, thought, thought, que es pensar. Y win, won, won, que significa ganar. A ver, esperen un ratito. Antes que pasemos, quiero verlo a todos en sus cámaras. ¿Dónde están sus cámaras? ¿O están bloqueando? Enciendan sus camaritas. Corte, corte su... Vamos a compartir. Enseguida yo otra vez va a compartir María Silvestre, ¿ya? Vamos a hacer un break, porque es harto el contenido. Por eso le dije, el contenido que tienen sus compañeros es riquísimo. Pero ahora yo quiero preguntarles algo, ¿ok? Ya. Dejemos el modo bloqueo. Es como que estuviéramos modo vacaciones y nosotros castigados pasando clase, ¿verdad? Yo creo que así lo sienten. Cuando ayer yo creo que Rómulo Calvo dijo, seguimos en el par, y nosotros, pucha, y seguimos teniendo clase. Y los demás se quedan bloqueando hasta las 3 de la mañana. Nosotros no podemos, ¿verdad? Porque tenemos clases, pero si se dan cuenta, no nos podemos perjudicar, ¿verdad? Y mal que mal, las clases son virtuales, entonces tenemos que seguir. Y les dije el primer día, no lo vean como un castigo. Las clases no son un castigo. Pero ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo piensan que podríamos aprendernos los verbos? O sea, estos verbos sí o sí o sí, no los tenemos que aprender. Para que no llegue el último día de clase y digamos, yo pasé haciendo prácticos, ¿verdad?
Entonces, tendrían que sacarle provecho aprendiéndose todos los verbos. Si tienen la gramática y tienen los verbos, me salgo casi bilingüe de este módulo. O sea, cuando tome inglés 2 va a ser facilísimo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué me dicen? ¿Pueden activar sus audios? O preguntémosle, por ejemplo, a María Silvestre, ¿usted cómo se los aprendió? Estudiándolo y memorizándolo. Estudiándolo y memorizándolo. O sea, no hay otra. O yo puedo repetirlo 20 veces escribiéndolo, pero tengo que memorizarlo. Yo particularmente me acuerdo que esos verbos infinitos estaban en la parte de atrás de mi texto. Y todos los días, creo que hasta en el micro, era con los verbos afirmativos o negativos. ¿Cómo era? Presente, pasado, ¿verdad? Presente, pasado, participe. Presente, pasado, participe. Pero fue la única forma de que yo me lo pueda aprender. Ahora, miren. Miren qué pasa. Cuando yo me sé el verbo, por lo menos tengo una idea cuando escucho el verbo de qué me está hablando la otra persona. ¿Cómo podríamos hacer nosotros una clase de speaking, o sea, de hablar, si no voy a tener idea de lo que la teacher está diciendo? ¿Verdad? O sea, sería un absurdo. Ustedes van a escuchar. A ver, María Silvestre, ¿do you speak English? Can you speak with me? Yes? Yes. Yes? How do you learn English? Where do you study? Otra vez te echaré ahí. Where do you study English? At Kai. Ah, yes, you told me that. Do you think that this subject is easy for your classmates? No. Okay. Miren, hasta ahí que entendieron los demás. Me preguntó cuánto tiempo estudió en inglés y si le parece fácil. Ay, qué bien, sí, pues vamos bien, Iber. Ya, Iber entendió. Dígame, Brian, Jorgeli, ¿entendieron algo? O sea, sinceramente, ¿no? O sea, sí se entiende, digamos, al momento de preguntar que didn't. O sea, al momento de darle un negativo, didn't, y al momento de preguntar, did, digamos. Pero ok. El significado. Es Brian. Mire, cuando Brian escucha a los auxiliares, y esto es importante, él se va a dar cuenta más o menos de qué está hablando. Ah, está haciendo una pregunta del pasado, ¿verdad? Porque él escuchó un auxiliar didn't por ahí. Ahora, si yo me sé los auxiliares de los distintos tiempos y me sé los verbos, tengo idea de qué me están hablando, ¿verdad? O sea, puedo, si bien no puedo responder, puedo por lo menos escuchar. Entonces, por eso es importante que ustedes se aprendan los verbos y la gramática. ¿Qué me dice Iber David? Yo, por ejemplo, lo escucho el pronombre y el verbo y tengo una idea de más o menos de lo que está diciendo. Exactamente. Como dijimos, en inglés no traducimos palabra por palabra, entonces es más fácil, porque yo escucho el verbo y escucho el auxiliar y más o menos me doy idea de qué están hablando, ¿verdad? Aunque no me dé cuenta del predicado. Pero ahora, todos los que hemos aprendido inglés, en algún momento hemos tenido el castigo durísimo de aprendernos los verbos, ¿verdad? Y no es que usted se lo va a saber todo, porque si nosotros no lo hablamos, el inglés se nos olvida, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos una idea de los verbos. Por ejemplo, yo de esa listanga puede que algunos no me vaya a saber, digamos, ¿no? O que me vaya a olvidar, es válido. Porque no, como le dije, tal vez mi cerebro no ha procesado todos los verbos habidos y por haber, pero sí la gran mayoría, y puedo entenderlo, que esa es la idea. Los verbos que han puesto sus compañeros son básicos, entonces son fáciles. Fuera de eso, podemos tener miles de verbos más que pueden ser sinónimos incluso, ¿verdad? Pero con eso ya nos va a ayudar a tener una base. Entonces, les hice encender su cámara para que se comprometan a aprender los verbos, para que tengan una base. Como les dije, para que llegue el último día y ustedes digan, aprendimos. Ese es el fin, ¿verdad? No es pasar la materia por pasar, sino que ustedes digan, aprendimos. Cuando ya les toque en su carrera, ustedes quieran hacer un curso de especialización o le toque algo en inglés, ustedes ya van a saberlo. Entonces, repito, no es un castigo, es un plus que ustedes van a tener el saber inglés. O cuando escuchen en la película, so cute, está diciendo qué lindo los niños, ¿verdad? Porque ya me aprendí por lo menos eso. Cuando dicen so cute, dijimos que el cute se utiliza para los niños, ¿verdad? Entonces vamos a salir con alguna base. No puedo pasar la materia, no. Y no puede ser, para que vaya y le diga a mi compañero que le va a tocar el otro módulo. Facilísimo,
pasas haciendo práctico, ¿verdad? Y si se dan cuenta, en los exámenes, yo les hago escribir harto, porque van a decir, me copié, pero me cansé, ¿verdad? Eso van a decir, por lo menos van a decir, ay, me costó hacer los prácticos o escribí harto, pero yo, como les dije, lo que quiero es que ustedes aprendan. De verdad que para mí sería frustrante que pasen sin saber. Ahora, he visto muchos, porque hasta aquí, por ejemplo, hemos evaluado como 40 puntos, si no me equivoco, si no son más, y no tienen práctico. O sea, no les va a dar la nota para pasar, ni aunque se saquen 100 y 100 los próximos. Entonces, vean bien esa situación. Los que o no están asistiendo o no han hecho los prácticos, ya no hay opción para atrás, ¿verdad? O sea, ya o me rajo para sacarme los 100 que me faltan o no paso la materia, por si acaso. La nota se la sacan ustedes, no se la pone la docente. Yo califiqué ese mismo día que ustedes hicieron su trabajo. A la media hora ya califiqué los prácticos, los exámenes y todo. Las tareas, por el momento, no tienen ninguna puntuación. O sea, todos los homework que subimos, que es la parte práctica, no tienen una puntuación. Eso va a tener puntuación el último día cuando ustedes lo adjunten todo en un solo documento y lo suban donde dice portafolio. ¿Okay? Todas esas tareas que ustedes suban, ahí recién se va a ver su puntuación. Ahorita simplemente es la parte práctica de nuestro tema. ¿Okay? Entonces ustedes pueden tomarse un tiempito para revisar sus notas, para ver si están bien, en qué le han pelado. ¿Okay? Les aseguro que las notas, para los que por ejemplo se pregunten ¿por qué tengo 60? ¿Por qué tengo 70? Es más de la que se merecen. Les he aumentado más puntos porque yo veo... Si está perdida, no sabe ni si va a ir el DAS en el DAS, si va a la S o no va, es porque no sabe, ¿verdad? O sea, está pasando a medias y ya los he corregido los exámenes. La gran mayoría está respondiendo muy bien. Ya me la sé, como le dije, la gramática. Tal vez la mayoría ha respondido de óptima forma. Pero me falta aprenderme los verbos. De nada me sirve la gramática si no me sé los verbos. Les pregunté entonces, ¿cómo nos lo vamos a aprender? ¿Lo vamos a repetir como si estuviéramos en básico? Miren la forma que yo le hago a mis estudiantes. Obviamente los vamos a practicar conmigo, pero bajo el compromiso de que ustedes vayan aprendiendo. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, mañana hacemos una evaluación de los verbos, así tipo dictado, como las que solemos hacer, y no se lo saben los verbos? ¿Qué hacemos? Yo pienso que tendrían que repetirlo unas 20 veces cada verbo. A la 19 les aseguro que fuera de dolerle su mano, se lo van a aprender o se lo van a aprender. No hay forma. ¿Ok? Otros alumnos lo que hacían, y les aseguro que son actividades que yo realizo, que aunque suenen de básico, es la única forma que se lo aprendan. Me mandaban audios. Por ejemplo, voy a empezar, digamos, mi audio. Voy a decir, begin, began, began. Become, became, become. Beat, bite, beating. Y así voy aprendiéndome los verbos de memoria y le voy mandando a la docente. ¿Entienden? Si vamos a elegir nosotros, ¿cuál es la forma? Si hablándolo o escribiéndolo, pero tengo que elegir alguna para aprenderme los verbos. ¿Ok? El examen, si se dan cuenta, siempre ha sido poco tiempo para que ustedes no tengan la opción de ir a buscar todos sus apuntes, ¿verdad? Por eso es simplemente 30 minutos contemplando que ustedes se van a tardar en escribir. Ahora, si yo no me sé el verbo en pasado hasta que busque mi lista y demás, no voy a hacer ni la mitad del examen. Por eso es necesario, por favor, que a partir de aquí nos aprendamos los verbos. O sea, ya estamos en la parte dura, ya pasamos a la parte bonita, donde estamos familiarizándonos con el idioma en inglés y su formato, ¿verdad? Que ya sabemos sujeto, verbo, predicado, trabajamos con algunos auxiliares. Ahora ya nos toca la parte dura, que es aprendernos los verbos, ¿ok? Hasta ahí, dudas, consultas, comentarios. ¿Está todo claro? Vamos a ver entonces, según ustedes vayan respondiendo, cómo podemos ir aprendiendo los verbos, cuál va a ser la forma más fácil. Por ahora, o bien los pueden anotar, o bien, como les dije, aunque estén con el micrófono apagado, repítanlo, eso va a ayudar. Voy a decir go, went. Ah, está diciendo que el pasado del go es went. Y ya me voy aprendiendo uno por uno de los que estamos avanzando. ¿Ok? Muy bien, volvamos María Silvestre entonces a compartir la pantalla, por favor. Cuando hagan exposiciones, mientras va compartiendo su pantalla María Silvestre, acuérdense, el fin es que mis compañeros me entiendan. Si no, no funcionó mi exposición. Ok, dijimos, estos entonces son los que en su pasado simple y en su forma del participio, que se va a utilizar en el tiempo presente perfecto,
es la misma forma, ¿verdad? Brought, brought, bought, bought, cut, cut, y así sucesivamente. Cuando tengas dudas de pronunciación, coloque su palabra ahí en el traductor de Google, le dan el parlante y ahí le bota la traducción correcta. ¿Ok? Vamos con la siguiente lámina. Dice verbos con la misma forma base y el mismo participio. Misma forma base y mismo participio. Come, came, come. ¿Verdad? Come, came, come. Become, became, become. Run, run, run. Este se pronuncia igual, pero se escribe distinto, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en la forma base y en el participio, tiene la misma forma. ¿Cómo saberlo? Memorizándolo. O sea, no hay opción, no hay una regla que me diga, ah, este es al que le voy a poner come aquí y came aquí y come acá. La única forma es memorizar. Come, came, come. Become, became, become. Run, run, run. ¿Ok? En la siguiente diapositiva, este come es venir, become es convertirse en y run es correr. ¿Ok? Come es venir, come on baby, ¿verdad? Y aquí dice verbos con distintas formas base, pasado, simple y pasado participio. Aquí ya están cambiados, ¿verdad? Cambia aquí, cambia aquí. El be, que es el verbo to be, I am, you are, he, she, is, it is, we are, you are, they are, cambia a was, were, y cambia a been en participio. Luego este begin, que está en presente o forma básica, que significa empezar, began, begun. Break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Do, did, done. Break, quebrar, choose, elegir, do, hacer. Drink, drunk, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Give, gave, given. Go, went, gone. Know, knew, known. See, saw, seen. Speak, spoke, spoken. Swim, swam, swam. Take, took, taken. Wake, walk, walken. Y write, wrote, written. Ahora, dense cuenta, no va a ser sencillo. ¿Cómo me puedo aprender tantos verbos, verdad? Y en sus tres formas. O sea, eso, por ejemplo, obviamente nosotros los que hemos estudiado inglés nos ha llevado años aprenderlo. Pero nosotros nos vamos a aprender por lo menos algunos practicándolos, ¿ok? El grupo de Brian, por si acaso, se va a quedar ahora en plataforma, el grupo de Brian, y van a hacer el tema del was were, ¿ok? Que es el tiempo pasado del verbo to be. ¿Ok? Es el de Brian. Entonces, estos verbos, como les dije, los vamos a ir aprendiendo en oraciones, porque si les digo así, sin duda se van a olvidar, no van a saber ni por dónde empezar a aprenderse tantos verbos, ¿verdad? Va a ser un poco frustrante. Entonces, lo vamos a ir practicando. La siguiente, María Cristóbal o María Silvestre, o ahí acabó. Ok, y ahí está una lista, ¿verdad? Esta es una lista. Esta es una lista ya por orden alfabético. Become, became, become, begin, began, began. Bite, beat, beaten. Hurt, hurt. Sí, está por orden alfabético, ¿no? Toda esa lista entonces nos la va a pasar, porque aquí está su traducción. Y de verdad que los que le saquen provecho y se la aprendan toda la lista, pues fabuloso. Los que no, vamos a tratar de aprendernos algunos verbos por lo menos, ¿ok? Bien, voy a compartirles yo la pantalla, tengo un ratito. Aquí está el formato entonces. No están viendo, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Vamos a repetirlo de nuevo, un poquito más lento, entonces les vuelvo a pedir que me presten su atención. Aquí está cómo vamos a formar oraciones con verbos irregulares.
Primero, dijimos que el go en presente, went en pasado, ¿verdad? Que es el verbo ir. ¿Cómo lo formamos? Con sujeto, verbo predicado. I went to the hospital. Yo fui al hospital. Normalmente en las oraciones en pasado nos indica cuándo ocurrió. O sea, que aquí no le entraba. Aquí puedo decir, I went to the hospital yesterday, que significa ayer. Yo fui al hospital ayer. Eso que colocamos al final se llama adverbio de tiempo, ¿verdad? Que nos indica cuándo ocurrió. I went to the hospital yesterday. Para la negativa, se supone que aquí entre mi sujeto y mi verbo, ¿qué voy a colocar? ¿Qué coloco? I didn't. El didn't, ¿verdad? Entre mi sujeto y mi verbo, coloco el didn't y mi verbo vuelve a su forma básica. Su forma básica es go. Entonces digo, I didn't go to the hospital, ¿verdad? Este didn't, ya saben, convierte toda mi oración en negativo pasado. I didn't go to the hospital. Y para la pregunta, coloco aquí el did por delante y este lo vuelvo a su forma básica, que es go. ¿Cómo queda? Did I go to the hospital? ¿O did you go to the hospital yesterday? ¿Fuiste tú al hospital ayer? ¿Ok? Did you go to the street yesterday? ¿Fuiste a la calle ayer? ¿Ok? Ese es el formato, que ya no los hemos aprendido. Ya saben, aquí nuestro verbo al pasado. Utilizamos la segunda columna que nos vamos a aprender. Este didn't, entre mi sujeto y mi verbo en su forma básica, ¿verdad? Es decir, mi verbo went vuelve a la forma básica go y digo I didn't go. Y para la pregunta, el did por delante, luego sujeto, verbo, predicado. Ahora, aquí tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lista de verbos infinito y más allá, ¿verdad? Que me lo aprenda sería, pucha, muchísima voluntad. Pero de aquí vamos a elegir algunos que me gustaría que ustedes lo escriban, ¿ok? O por lo menos los marquen. Para que vamos aprendiendo los que más vamos a utilizar, ¿ok? Entonces saquen su cuaderno de apuntes para que vayan tomando nota. Espérenme. Ok, vamos entonces a ir anotando los que más vamos a utilizar. Primero, become, became, become. ¿Ok? Que significa convertirse en. I became an engineer last year. Yo me convertí en un ingeniero cuando el año pasado. Last year. Became, ¿verdad? Entonces me lo voy memorizando. Cuando me lo memorice, become, became, become. Luego el begin, began, began. Ese begin, began, began. Este began significa empezar, empezar, ¿verdad? Entonces digo, I began late the class. Yo empecé tarde la clase. Negativa, I didn't begin. Ahora, ¿dónde está este otro? Bite, bit, bitten. ¿Qué significa morder? Entonces digo, the dog bit the child. El perro mordió al niño. The dog bit the child. Si quiero hacer la negativa, vuelvo con esta columna, ¿verdad? The dog didn't bite the child. Y luego tenemos el break, broke, broken. Break, broke, broken. Que significa quebrar, ¿verdad? I broke
my leg. Yo me quebré mi pierna. Pasado, I didn't break. I didn't break my leg. Or did I break my leg? ¿Ok? Break, broke, broken. Entonces, apenas esta lista hemos marcado 4 verbos. Esta lista, por si acaso, se las voy a pasar, o está, o pueden sacarle así un tipo captura para que ustedes lo vayan estudiando. Sáquenle captura y lo van estudiando desde su teléfono. Los marcados, ¿no? Become, became, come, begin, began, began, bite, bit, bitten, break, broke, broken. ¿Ok? Vayan sacándole un tipo screen a lo que estamos marcando para que luego ya hagamos las oraciones. De la segunda está el buy, bought, bought, que es comprar. I bought a computer last month. Yo compré una computadora el mes pasado. Buy, bought, bought. Significa comprar. Okay. Buy, bought, bought. ¿Ok? Luego, come, came, come. Come, came, come. Este que lo vimos allá, ¿verdad? El cost, 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 que significa costar. El cut, 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 que significa cortar. Y este que es bastante conocido, que es el do, did, done. ¿Okay? Aquí está funcionando simplemente como verbo, no como auxiliar did ni didn't, ¿verdad? Está como verbo. Do, did, done. Luego está el último tres. Drink, drunk, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Drive, ate, driven. Eat, ate, eaten. Eat, ate. Eat, ate, eating. Como les dije, es más fácil tal vez si ustedes le sacan simplemente la captura, porque después ya lo van a escribir, lo van a copiar, lo van a repetir. Do, did, done, drink, drunk, drunk, drive, drove, driven, eat, ate, eating. Ahora, estos tres ya están repetidos del otro lado. Está el feel, felt, felt. Feel, felt, felt. Forget, forgot, forgotten. Forgive, forgave, forgiven. Y estos últimos tres. Get, got, gotten. Give, gave, given. Y el último, go, que es utilizadísimo, el verbo ir, go, went y gone, para participio. Ahora aquí solo vamos a marcar los verbos, ¿ya? Luego vamos a trabajar en las oraciones. El have, had, had, que es el verbo tener. Know, knew, know, que es el verbo saber o conocer. Learn, que es aprender. Learn, learned. Leave, left, left, que es salir o despegar. Y lost, 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 que es perder. I lost my cell phone. Make, made, made. Make, made, made. ¿Ok? Vayan, como le dije, sacando la captura. Si alguien las tiene completas, las pasa al grupo, ¿ya? Luego está el pagar.
paid, page, paid. Put, que es fácil, que es poner put, put, put. Read, que es leer. Read, read, read. Write, wrote, written, que es montar. Este se utiliza para montar a caballo, manejar moto. Este es write. Write, wrote, written. Ahora el sonar del teléfono. Ring, rang, rang. Luego está el run, correr. Run, run. El see, so, seen, que es ver. Y el sell, sold, sold, que es vender. Ahí está más. Send, 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 que es enviar. ¿Ok? Send, send, send. La licencia está ahí, está todo bien. Para seguir. No pueden saltarse ninguna lámina, por si acaso. Luego está este que es dormir, el sleep, ya lo dije, lo tienen hasta en el control de su tele. Sleep, slept, slept. Luego el hablar, speak English, ¿verdad? Speak, spoke, spoken. Y ahora el take, took, taken, que es tomar. Take, took, taken. El enseñar, teach, sale de teacher, ¿verdad? Teach, taught, taught. Tell, told, told, que es decir, tell, told, told. Think, thought, thought, que es pensar. Think, thought, thought. Understand, understood, understood. Win, win, won, won, que es ganar. Win, won, won. Y el write, wrote, written. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Hasta ahí, más o menos, ¿cuántos verbos tienen marcados? ¿Cuántos verbos marcados tienen? Más o menos. ¿Me dicen? Yo anoté 22. Yo tengo. ¿Perdón? Anoté 22. ¿22? Más o menos. ¿Será que tan poquito? 42 anoté yo, licenciado. Eran más, pero... Qué bueno. Les dije, por eso, a ver, ¿quién puede sacar screen y ir pasando al grupo? No nos puede faltar ninguno, sino el trabajo lo hemos hecho a la burrera. De 7 láminas, voy a pasarla de nuevo las láminas para que vayan ustedes sacando captura. Por eso le dije, ¿captura? ¿Alguien puede sacar captura para pasarlo al grupo? Uno solo, ¿sí, no? Porque si no, lo llenamos. Espérenme, voy sacando fotito yo, ¿ya? Y si no, nos vamos a complicar. ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Cómo está pasando? Ya la primera. A ver la segunda. Ahí está. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ahí los vamos a contar bien, ¿ya?
vamos a ver cuántos son. Sí, 42 verbos, como dijo su compañero. Nosotros sí o sí, a ver, ¿cómo se los digo? O sea, vamos a hacer ejercicios de oraciones enseguida, ¿ya? Porque tenemos obviamente todavía una hora de clase y lo vamos a practicar. Pero yo necesito que sí o sí o sí, ustedes lo repitan en su cuaderno 10 veces cada verbo. Afirmativo, no es afirmativo, perdón. Forma básica, pasado y participio. Es la única forma. Como les dije, si no, mentira que se lo van a aprender. Vamos a pasar copiando en el examen. Entonces no sirve. Como les dije, por lo menos me va a quedar la satisfacción de que lo intentaron. Cuando nosotros terminemos la actividad de las oraciones, vamos a repetir, ni modo, como niños de básico, es la única forma tal vez de aprender, 10 veces cada verbo. ¿Ok? O sea, son 420, ¿verdad? Más o menos. Y eso que son 3. Por lo menos repitamos, bueno, es bueno que nos los aprendamos de saque, porque si no la próxima semana vamos a tener que hacer el mismo ejercicio. Entonces me lo aprendo, become, became, become, break, broke, broken, beaten, ¿ok? Así me lo voy aprendiendo de memoria, pero tengo que saber qué significa. Y conforme ustedes vayan escribiendo, y recuerden este ejercicio, si ustedes van a escribir break, broke, broken, break, broke, broken, repítanlo en voz alta, porque si no, no va a funcionar. O sea, no me lo voy a memorizar. Cuando yo diga break, broke, broken, sabiendo que significa romper o quebrar. A la vez número 9 ya me lo aprendí. Pero si yo estoy haciendo por hacer, mientras escucho música, juego Free Fire o qué sé yo, están cansando su mano a la burrera. ¿Ok? No cansen su mano, cansemos nuestro cerebro. Pero ahorita lo que vamos a hacer inicialmente, y esto lo vamos a subir después a plataforma, o sea que háganlo en limpio. Vamos a hacer oraciones con esos verbos. No voy a irme a los verbos porque ustedes ya los tienen. Vamos a ver el primer verbo. ¿Dónde está? Aquí en mi teléfono. El primer verbo es become, ¿verdad? Entonces voy a escribir, él se convirtió en un ingeniero en pasado, ¿verdad? Él se convirtió en un ingeniero. He became an engineer. Él se convirtió en un ingeniero. Y como ustedes ya se saben el formato gramatical, rapidito lo voy a poner eso en negativa y en pregunta. O sea, he didn't become an engineer, or did he become an engineer? ¿Ok? Vamos escribiendo. Esa mejor, por favor, si lo hacen a mano, manuscrito, porque así me voy memorizando los verbos, ¿ya? Me avisan cuando ya esté listo ese verbo para que sigamos con el siguiente. Que esa la estamos haciendo en afirmativo, negativo y pregunta, ¿verdad? He became, pasado, he became an engineer. Fíjense de su lista de su celular que le mandé la negativa. He didn't become an engineer. Y la pregunta, did he become an engineer? Thank you.
Ok, me dicen si ya está esa. ¿Está? Sí, ya está. Ok. La siguiente, vamos a decir, nosotros, vayan pensando cómo lo escribirían. Nosotros empezamos, tiempo pasado, tarde la clase. Nosotros, we, empezamos, began, late, tarde, the class, ¿verdad? Nosotros empezamos tarde la clase y esa la cambian a negativo y a pregunta. Esa me la dice en negativo y pregunta María Silvestre, por favor, ¿ya? Negativa sería, we didn't begin late the class. Y did we begin late the class? Did we begin? Very good. ¿Cuál es el siguiente verbo que tenemos que trabajar? A ver. El siguiente verbo es bite, que es morder, ¿verdad? Entonces vamos a decir, el perro, the dog, mordió al niño, the child, se escribe T-H-E, the child, child, C-H-I-L-D, child. The dog bite the child. Bit es verdad, el pasado. The dog bit, ¿verdad? Porque estamos en tiempo pasado. The dog bit the children. O the child, dijimos, ¿no? The dog bit the child. El perro mordió al niño. The dog bit the child. Y esa misma la cambiamos a negativa y a pregunta. Y me va a contar Iber cómo le quedó esa oración en negativa y en pregunta. En negativo sería the dog didn't bite the child. Uh-huh. La pregunta sería, did the dog bite the child? Did the dog bite the child. Excelente. Ahora, ¿cuál verbo tenemos? Break. Break. ¿Qué significa ese verbo? Romper. Ah, break. Quiero decir, yo me rompí la pierna. I broke my leg. My, mi, ¿verdad? Mi leg, pierna. L-E-G. El sabimiento que estamos practicando lo vamos a subir como tarea, ¿ya? Enseguida yo la voy a habilitar. Entonces, I broke my leg. Esa misma en negativa y en pregunta. Y me cuenta Mayerly cómo le queda en negativa y en pregunta.
Mayerly, ¿ya la tienes en negativa y en pregunta? Jesús, ¿ya la tiene? Negativa y pregunta. Sí, dice. ¿Cómo sería? Negativa sería I didn't break my leg. Uh-huh. Bien, pregunta. ¿Did you break her leg? Excelente, excelente, very good. Hasta ahí, antes de seguir, apenas tenemos cuatro verbos, ¿verdad? Pero son cuatro verbos que ya me tengo que ir aprendiendo. Become, became, become, begin, began, began, bite, beat, beaten, break, broke, broken. O sea, tengo que hacer el ejercicio conforme voy avanzando. ¿Ok? Se supone que estos verbos que ya estoy haciendo, me los estoy aprendiendo. ¿Ok? Become, became, become, begin, began, began, bite, beat, beaten, break, broke, broken. Me los voy aprendiendo. ¿Ok? Ya son cuatro que me sé, ¿verdad? Become, became, become, begin, began, began, bite, beat, beaten, break, blow, broken. Y así de memoria. No me hagan a mí repetir como loro porque ya yo me lo sé. Lo que tienen que repetir son ustedes, ¿ok? Vamos repitiendo, por favor. Luego de eso tenemos el siguiente verbo. Se supone, ya no sabemos esos cuatro. Vamos a pasar al buy, bought, bought, que significa comprar. Voy a decir mi padre compró un nuevo celular. My father bought a new cell phone. 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 Esa misma me la cuenta en negativa, Brian, ¿ya? Negativo sería my father didn't. My father didn't bow también. My cell phone. Sí, a new cell phone. Brian, vuelve a su forma básica el verbo. My father didn't buy. Father didn't buy. Y la otra manera, teacher, es en pregunta. Uh-huh. Sí, ya. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería en pregunta? Did my father buy a new cell phone? Did my father buy a new cell phone? Ok, excelente. Ya sabe, Brian, en negativo y en pregunta, su verbo vuelve a su forma base, ¿ya? Muy bien. Luego, ¿cuál verbo tenemos? Ya estamos aprendiendo el quinto verbo. Buy, bought, bought. Viene, no leo. Come, came, come. ¿Verdad? ¿Cómo digo
Yo vine a la universidad en micro. José Daniel. Yo vine. I came to the university by bus, ¿verdad? En negativo. Negativo y pregunta. Yo vine a la universidad en micro. Yo no. I didn't came in the university. Sería en negativo. ¿Cierto? Y en pregunta sería... I didn't come. En su forma básica el verbo. Vuelve a su forma básica. Came, pasado. Come, presente. Come. Entonces sería... I didn't come university. Yo vine a la universidad. I didn't come to the university. Ok, hasta ahí digamos. La pregunta... Did I... come to university. Okay. A ver, ¿qué verbo más hay ahí? Cost, que significa costar. Voy a decir, esto me costó mucho dinero. Esto me costó mucho dinero. ¿Cómo quedaría esa oración, Jocelyn? ¿Está Jocelyn o no está? Sí, licenciada. ¿Cómo quedaría esa oración en negativa y en pregunta? En negativa y en pregunta. Uh-huh. María Silvestre, ¿cómo es esa oración afirmativa? This cost much money. Okay, it cost me o it cost a lot of money o much money, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas está correcta. It cost me a lot of money. O much money se escribe. Ahora ya la tiene esa oración. Jocelyn, ¿cuál sería la negativa? La negativa... no está licenciada. Ok, Iber, ¿cuál sería negativa y pregunta? Negativo sería it didn't cost much money. En pregunta sería did it cost much money? Did it cost, excelente. Simplemente una pregunta. Verbo, disculpe. Sí, una pregunta. Sí. Aquí en el it se lo podía cambiar por this. Sí, no hay ningún problema. Simplemente como lo estamos ahorita manejando por pronombre. Por eso es que estamos poniendo el it, para que los demás que se saben ese pronombre lo utilicen, ¿no? El it. Ahora, si tenemos más vocabulario, podemos utilizar el this, sin problema. Ok. Gracias. Ok. ¿Cuál verbo viene, David, por favor?
Estoy editando la tarea. ¿Para hoy? ¿Qué fecha es hoy? No sé. Could cortar. Could. Yo me corté mi dedo. I cut my finger. Ahora es 15. Entonces estoy habilitándola la tarea ahorita hasta las 1. No. Entonces la voy a habilitar hasta la noche. A las 22. Ok. Las repeticiones y las oraciones que estamos haciendo hoy. ¿Dónde están las repeticiones? Repetición de verbos regulares. ¿Cómo quedó esa oración, Yurgeli, por favor? Sería, I didn't cut my finger, y sí, I cut my finger. Excelente, excelente. Espérenme un ratito, estoy viendo aquí el tema de las tareas. Ok. Did I cut my finger? ¿Qué otro verbo viene? Cost, cut, do. Yo hice mi tarea. O el verbo do. Yo hice mi tarea. Cristóbal, ¿cómo quedaría esa oración? En afirmativo es I did my homework. I did my homework. ¿Cómo sería en negativa y en pregunta? ¿Me podría repetir, Lisa? En afirmativo es I did my homework. El verbo es hacer. Do, pasado, did. ¿Cómo quedaría en negativa y en pregunta? En negativo sería I did not do my homework. Uh-huh. I didn't do my homework. ¿Y en pregunta? Allí sí me perdí, Liz. Me pregunto. Primero le voy a mostrar. Además, usted, Cristóbal, ha entrado tarde, ¿no? Ya yo dije reprobación directa. Ya sabe que no se puede faltar. No, sí estuve. Sí estuve, solo que estaba con la cámara apagada. Pensé que no estaba. Espérame, ahora le voy a mostrar. Vamos a volver aquí. Aquí. Fíjese. Aquí, este es el formato que ahora ya se tiene que aprender. Aquí yo le dije, I did my homework, ¿verdad? Sí. Sujeto, verbo en pasado, did my homework. Yo hice mi tarea. La negativa, I didn't do. Porque aquí el verbo, este que iba acá como did, digamos aquí dice, I did, vamos a poner. Aquí dice, I did. Aquí va a decir, my homework. I did my homework. ¿Ok? Esa es mi oración. I did my homework. Negativa, I didn't. ¿Qué más? Verbo en su forma básica. Perdón, I didn't do my homework, ¿verdad? I didn't do my homework. Mi verbo vuelve a su forma básica. Ese did se vuelve do. I didn't do my homework. ¿Y cuál sería la pregunta? Did I... Espérenme, esto quiero borrar. ¿Cuál sería la pregunta, Cristóbal? Usaría lo mismo, lo que el verbo, todo esto, ¿no? Lo que está escrito, ¿no, Lisa? Sí. Sería my homework. Es como que aquí adelante, mire, que aquí adelante usted le coloque el did
y este verbo lo convierta en su forma básica. Aquí le va a poner do, ¿verdad? Aquí le va a poner do. Y aquí adelante le va a colocar el did. I do my homework, ¿verdad? Sí. Oración afirmativa, adelante le coloca el did y el verbo lo convierte a su forma básica. ¿Ok? Sí. Vamos a ver la siguiente. Esperemos un ratito. ¿Cuál es el otro verbo? Espérenme, que no lo tengo a mano. Drink, ¿verdad? Que es tomar o beber. Drink. Quiero decir, ella bebió o tomó vino anoche. Vino es wine. Aquí vamos a escribir. Se lo voy a escribir aquí rapidísimo para que ustedes a partir de ahí lo convierten. ¿Sí? Drunk. Wine. Last night. Ella bebió vino anoche, ¿verdad? Ahí en este caso es con A, ¿verdad? Y drunk. Sí, drunk, perdón. Sí, drunk last night. Yes. ¿Cómo quedaría esa en negativa y en pregunta? ¿Cómo quedaría esa oración? Por si acaso estamos escribiendo manuscrito, ¿ok? ¿Cómo quedaría esa oración, Jorgeli, en negativa y en pregunta? She drank wine last night. Negativo sería she didn't drink wine last night. Y en pregunta, did she drink wine last night? Ok, estaba apagado mi micrófono, muy bien. ¿El siguiente verbo cuál es? Conducir, que sería drive. Road. Drive. Excelente. Vamos a decir, ella condujo rápido anoche, pasado, ¿verdad? Ella condujo rápido anoche. She drove fast last night. O ayer vamos a poner para ocupar otra cosa. She drove fast rápido yesterday. Estamos aprendiendo también los adverbios de tiempo. Last night, anoche, la noche pasada, ¿verdad? Yesterday, ayer. She drove fast yesterday. ¿Cómo sería esa oración, Brian, en negativo y pregunta? En negativo sería she didn't drive fast yesterday. Y en pregunta sería did she drive fast yesterday? Excelente, very good. ¿Cuál es el siguiente verbo, Brian, por favor? El siguiente es comer, eat. Eat. Ok, eat. Vamos a decir my mother. Mi mamá comió, ate, pizza in the morning. Last morning, la mañana pasada. Last morning. ¿Ok? My mother ate pizza last morning. ¿Cuál sería esa, Fabiola, en negativa y en pregunta?
sería my mother didn't eat pizza last morning. Didn't eat. Did my mother eat pizza last morning? Did my mother eat, ¿verdad? Ok, entonces no nos olvidemos, el verbo vuelve a su forma básica. Si no, en vano nos estamos aprendiendo el afirmativo, negativo, pregunta. Entonces, hasta aquí vayan sacando captura fotográfica. Aquí, by, bot, bot. Tengan esta lámina a mano para aprendérsela. By, bot, bot. Come, came, perdón. Cost, cat, do, did, done, drink, drank, drive, drove, driven, eat, ate, eating. ¿Ok? Eat, ate, eating. Vamos, como les dije, con ustedes repitiendo. Si no, no tiene chiste la actividad. Ya les dije, yo ya me lo sé los verbos, no tengo que repetirlo yo. Vayan repitiendo. Buy, bought, bought. Come, came, come. Cost. Cat. Do, did, done. Dream, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eating. Entonces ya nos vamos aprendiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y vamos a trabajar hoy en esta última lámina y luego ya vamos a trabajar la próxima clase mañana con los verbos que nos faltan. ¿Ok? Tenemos el feel, felt, felt, que es sentir. Quiere decir, yo me sentí enojado ayer. Yo me sentí enojado ayer. I felt, ¿verdad? Angry yesterday. Yo me sentí enojado ayer. Félix, que no está con su cámara activa, por eso no es que no lo he hecho participar, me dice, por favor, ¿cómo queda esa oración en negativa y pregunta? Félix, está apagado su micrófono. Quedaría en I didn't feel angry yesterday. I didn't feel. Feel con doble E, ¿verdad? Vuelve a su forma base. Uh-huh. Y did I feel angry yesterday. Did I feel angry yesterday? Ok. Uh-huh. Very good. La siguiente dice forget. Forgot, forgotten. ¿Cómo digo? Yo me olvidé mi examen. I forgot my exam. Me dice Virginia. ¿Cómo queda esa en negativa y pregunta? Ya. Para negativo sería I didn't forget my exam. Y para pregunta sería, did I forget my exam? Very good. Muy bien. Entonces, forget, forgot, forgotten. Olvidar, ¿verdad? Yo olvidé mi exam. Ahora, forgive, forgave, forgiven. Forgave es perdonar. Van a colocar mi amiga o mi amigo me perdonó. Entonces, vamos a poner my friend forgave me.
M-E, termina en M-E. My friend forgave me. Y me dice Cristóbal, ¿cómo queda esa oración en negativo y pregunta? Aquí la vamos a escribir. My friend forgave me. Me dice Cristóbal. My friend forgave me, ¿no? Yeah. En negativo sería I didn't do my friend forgive me. Aquí mire, aquí tiene su sujeto, Cristóbal. Aquí tenemos el sujeto, ¿verdad? Aquí tenemos el verbo en pasado, en otro color. Y ahí tenemos el predicado. My friend forgave me. Entre su sujeto y su verbo, tiene que poner el didn't. Y el verbo vuelve a su forma básica. ¿Cómo quedaría entonces? Madre, me explica de nuevo, Lisa. Por favor. Entre su sujeto y su verbo, tiene que colocar didn't para que se vuelva negativo, ¿verdad? Entre su sujeto y su verbo. Y su verbo ya vuelve a su forma básica. Si aquí dice forgave, ese tiene que volver a forgive. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración? Sería así. My friend didn't forgave me. Ajá, my friend didn't. Didn't, así se pronuncia, ¿ya? My friend didn't forgive me. ¿Cuál sería su pregunta? Recuerda que en la pregunta, aquí adelante coloca el did y su verbo vuelve a su forma básica. ¿Cómo quedaría su pregunta? Did my friend forgive me? Did my friend forgive me? Very good. Oops. ¿Cuál verbo más tenemos? Get, got, gotten. Get es conseguir, ¿verdad? Entonces vamos a decir, Carlos consiguió un trabajo. Carlos consiguió un trabajo y me dice, Rodrigo, ¿cómo quedaría esa oración? Carlos consiguió un trabajo. Carlos. Got a job. Carlos consiguió un trabajo. ¿Cómo quedaría esa oración, por favor? Negativo y pregunta. Me dice. Le pedí a Kevin o a Rodrigo, no me acuerdo cuál de los dos, por favor. Rodrigo, ¿no? ¿Rodrigo está? Sí, por favor, Nils, no participan ahora porque no está con cámara. Ya. Aquí está, ¿no? Carlos Godoyo. Excelente. Did Carlos get a job? Very good. Ahora, ¿dónde está? Lisette, vamos con la siguiente, Lisette, por favor. Give, gave, given. Voy a decir, mi madre me dio dinero. My mother gave me money. Mi madre me dio dinero. My mother gave me money. ¿Qué quedaría esa Lisette en negativa y en pregunta?
My mother didn't gave me money. Y en pregunta sería, sí, en pregunta sería, dice didn't give. Didn't give me money. Y en pregunta serían, did my mother give me money? Excelente, give me money. Recuerden, por favor, para los que todavía están un poquito olvidándose, en la negativa mi verbo vuelve a su forma básica, ¿verdad? Y trabajo con el did en negativa y en did en pregunta. Vuelve a su forma básica. Solo en la afirmativa cambia su forma al pasado. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está? El último que es go, went, gone. Yo fui a La Paz el fin de semana pasado. Ahora se los voy a poner para que vayan aprendiendo otro adverbio de tiempo. Yo fui a La Paz. I went to La Paz weekend. Significa el fin de semana pasado. Si fuera solo week, la semana pasada. ¿Ok? Esos son adverbios de tiempo que nos indican cuándo ocurrió. Si dijera last week, semana pasada. Last weekend, fin de semana pasado. I went to La Paz last weekend. ¿Alguien que quiera participar? En negativo y pregunta. Mi teacher. ¿Qué? Ya, negativa sería I didn't go to La Paz last weekend. Y en pregunta sería Did I go to La Paz last weekend? Excellent, very good. Ok, hasta aquí hemos aprendido, se supone, algunos verbos. Yo necesito que ahora vamos a repetir solo los verbos que hemos aprendido, para que no sea muy pesado, ¿ya? Y no se estresen y digan, me hice repetir 400 verbos y no me aprendí ninguno. Vamos a repetir solo los que hemos avanzado el día de hoy. Entonces, las repeticiones de estos verbos, 10 veces, ¿verdad? Cada una, en presente, pasado y participio. Y las oraciones que han hecho hoy, lo van a subir aquí, hoy. ¿Para cuándo? Para ahora. ¿Dónde está? Lo puse aquí, repetición de verbos irregulares. Aquí le voy a cambiar porque lo van a presentar máximo hasta las 2 de la tarde, ¿ya? Hasta las 14. Porque ya le quité, ya no son todos los verbos. Simplemente ahorita que están con el hilo de lo que hemos aprendido, háganlo. O sea, no dejen que pase el tiempo y hasta la tarde ya se olvidaron. Eso para hoy. Ya saben que todas estas tareas son requisitos para el examen del viernes. No lo hacen, no lo dan el examen. O no tiene validez. ¿Ok? ¿Dudas o consultas antes que terminemos y nos vamos a quedar solo aquí en la plataforma con el grupo de Brian? Brian está contento, su grupo va a trabajar. Ya saben, ustedes se fueron temprano, ¿se acuerdan? El día, cuando fue el jueves, ¿verdad? Se fueron felices, ahora nos toca trabajar. Nos quedamos solo con el grupo de Brian y para mañana no se olvide el grupo de Lisette, por favor, y Virginia, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Diga. ¿Cuántas repeticiones hay que hacer? Disculpe. 10 de cada verbo. No lo hagan por hacerlo y por cumplirlo, o sea, no cansen su mano, ¿ok? Solo de los verbos que hemos avanzado hasta aquí. O sea, si nosotros hemos hecho la última oración, ¿con cuál verbo? Go. Son 18 verbos. Exactamente. Si nosotros hemos hecho la última oración con go, vamos a repetir hasta go, ¿ok? Hasta la tercera lámina, si no me equivoco, ¿es verdad? Para que no sea muy pesado y para que no los aprendamos. Mañana ya vamos con los demás. ¿Ok? Licenciada, una consulta. Si hubieron, la verdad que yo no anoté como 3, no pude saber cuáles eran las oraciones. ¿Puedo inventarme y subirlas con otro tipo de oraciones? Sí. Ya, gracias. Ningún problema. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana puntuales. ¿Ok? Les pregunto algo para ustedes esta semana. Como les dije, están en modo paro y a las 8:30 están en medio sueño. ¿Vamos a pasar 8:30 o 9 de la mañana?
¿O les vale? 8:30, está bien. 8:30, ¿no? Hora, ¿no? Wow, qué puntuales, pero ya saben, bien desayunados, listos para aprender, ¿ok? 8:30, entonces nos vemos el día de mañana. Ya saben, no se olvide, María Silvestre, que usted está anotando a los que llegan tarde, ¿verdad? Para la campaña social del final. Ok, bye bye, se queda el grupo de Brian, que están tan animados. Vamos a trabajar como trabajamos el jueves. Iber, usted está en el grupo de Brian, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Vamos a nosotros a hacer con ustedes el día de hoy lo que vamos a exponer el día miércoles. Usted, Cristóbal, está en el grupo de Brian, si no me equivoco, ¿no? Sí, Lisa. Perfecto. Bye, bye, entonces a los demás. Vayan anotándose y lo vamos a investigar ahorita, nos los vamos a dividir y vamos a ver cómo lo trabajamos. Ustedes van a exponer el was, were, que es el verbo to be en pasado. Ahorita les voy a mostrar una base. Es súper fácil, el tema es súper fácil. No. Was, were. ¿Dónde está was, were? Esto es básico, esto es algo que avanzamos en colegio, así que obviamente ustedes van a investigar un poco más. Yo se los voy a explicar rapidito a ustedes, a ver, me quedan demasiadas personas, les pido por favor que nos retiremos los que no somos del grupo. ¿Solo quiénes son de su grupo, Brian, por favor? Nils, Iber, el que usted dijo, nunca me acuerdo su nombre, y Diana. ¿De Cristóbal? Sí, Cristóbal. Y Diana. Y Diana. Rodrigo no está, ¿no? Rodrigo... No. Ya, Rodrigo ni vino, ni está, ni suena, ni truena. A ver, vamos a quitar a Rodrigo. Espérenme. Jocelyn tampoco está. Jocelyn, ya le vamos a derivar grupos. Ya la quitamos. Entonces ya estamos. ¿Está bien? Ahora sí, fíjense. ¿Quiénes quedan? Sí, está bien. Ok. Sí. Bien. El tema que ustedes van a investigar es el was, were, que es súper sencillo, súper, que es el verbo to be, el verbo to be en pasado. Entonces, si se dan cuenta, el was se utiliza para primera y tercera persona, ¿verdad? Y el were para segunda y plural. Entonces, más o menos ustedes lo van a investigar así, su forma afirmativa, su negativa y su forma de pregunta. Es como, si aquí tengo el I am, lo reemplazo por was. El you are, lo reemplazo por you were, ¿verdad? El he is, she is, it is, lo reemplazo por he was, she was, it was. We were, you were, they were, eran los que we are, you are, they are, ¿verdad? Ahora, aquí por ejemplo, bueno, tienen ejemplos. Ya. Yo lo que necesito es que ustedes busquen su regla gramatical, o sea, cómo se forma. Y ustedes digan, vamos a formar sujeto, esperen, voy a hacerlo más grande ya. Eso se lo van a dividir. Van a decir, formamos con un sujeto que es el verbo, perdón, el pronombre, el verbo to be en pasado y el predicado, predicate. Entonces digo, I was a, no sé, a model. Yo era una modelo, es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo formamos? ¿Sujeto? ¿Perdón? Así como en positivas, le digo, listen. Sí, más o menos en el formato de las diapositivas. Luego investigan cuándo se utiliza, qué significa, o cuándo, o qué adverbios de tiempo podemos utilizar. Porque cuando hablamos en pasado, siempre indicamos cuándo ocurrió. Y por ejemplo, algo que utilizamos bastante cuando hablamos del was y were, es, dice, I was a model, y decimos cuándo. When I was young, cuando yo era joven. Indicamos cuándo ocurrió, ¿verdad? Entonces, ese when I was young, o when I was a baby, o when I was a child, lo utilizamos bastante. Luego de eso, ustedes van a hacer varias oraciones de ejemplos, y al finalizar pueden hacer esto, una práctica para que sus compañeros rellenen. O sea, para ver si ya ellos aprendieron. Bien, entonces aquí ustedes van a rellenar, le van a decir con was o con were. I was happy. You were angry, ¿verdad? She was in London, según corresponda. Entonces,
que esa exposición, imagínense, el día de hoy, en la exposición la teníamos a María Silvestre, que sabe muchísimo inglés, ¿verdad? Pero ellos, bueno, era exponer por exponer, lo hicieron súper rápido y se acabó. Y no lo entendieron, ¿verdad? Entonces no me sirve. Yo lo que necesito es que ustedes se hagan entender y que les repitan. Cuando yo pongo énfasis y se lo explico así como niño, I was a mother, o sea, se les va a quedar, ¿verdad? Pero si yo lo leo, I was a mother y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto, y se acabó mi exposición, mis compañeros no entendieron. Y todo lo que yo sabía ya nadie me la cree. ¿Ok? Aquí hay un buen grupo. Todos saben, todos saben. Cristóbal, una vez le agarra el hilo, yo sé que sabe. Solo que yo creo que hoy entró tarde, que estaba medio perdido. Pero una vez la agarran al hilo, no hay donde se pierdan. Entonces, por ejemplo, ahorita se pueden dividir. Va a decir, Brian, ya, yo voy a hacer la estructura gramatical y la voy a explicar. Diana, usted va a hacer, digamos, todas las oraciones en afirmativo. Iber va a hacer todas las oraciones en negativo. Nils va a hacer todas las preguntas y Cristóbal va a dirigir la parte práctica y les va a decir la respuesta correcta. ¿Me entienden? Algo así. Pero eso es para que lo investiguemos ya. O sea, que ahorita va a decir Brian, ah, aquí está mi parte. Vayan pasando por WhatsApp y lo van uniendo. Entonces no llevan tarea porque estamos trabajando dentro del horario. Podemos trabajar unos 15 minutitos en eso. ¿Ya? 15 minutos. Y así ya luego tienen tiempo de realizar su tarea y no chiparse con el pasado. ¿Ok? Me dicen si tienen dudas o consultas. El tema es recontra sencillo, recontra fácil. Lo difícil estamos avanzándolo ahora, que es el tiempo pasado. Y la verdad que yo me equivoqué porque primero era el grupo de Virginia y yo me equivoqué y lo hice a lo volcado. Entonces por eso hemos empezado por lo más complicado. Van a ver que mañana o pasado mañana cuando ponga el grupo de Virginia era más sencillo todavía. ¿Ok? Ok. Perfecto, apago mi cámara, se dividen. Ustedes ven cómo lo trabajan. Unos 10, 15 minutitos, ¿ya? Teacher, esa diapositiva que nos mostró no la puedo pasar. ¿Cuál diapositiva? Word, tenía un Word usted que nos mostró. El copy. Se le voy a pasar una foto de copy. Pero ¿sabe qué pasa? Que si usted, por ejemplo, aquí no tengo el ¿qué se llama? La forma gramatical. Se la voy a pasar a usted, Brian, usted se la pasa a sus compañeros. Yeah. Mire, aquí, por ejemplo, si usted pone was were en internet, incluso lo pone como imagen, le sale infinidad y en bonitos formatos. O sea que esto simplemente es una guía para usted. Le voy a pasar igual. Si usted le pone exercise was were, le salen un montón aquí. Le voy a pasar la foto porque este no le va a entender. Entonces, vamos a irnos directo al práctico. Y ya ustedes investigan lo demás. O sea, esto mismo ni idea, por si acaso, ¿no? Simplemente para que se saquen modelo. De guía. De guía. Y aquí, esa regla gramatical, pueden buscar, aquí lo voy a anotar, usos del was, where, no sé, usos del was, where. O sea, todo lo que yo puedo investigar de eso, voy a investigarlo y me lo voy a dividir. Y como les dije, para que sea más fácil y sus compañeros comprendan, una vez alguien diga la regla gramatical, alguien puede decir el afirmativo, el otro dice el negativo, el otro dice las preguntas y el otro guía la parte práctica. Entonces, para eso todos nos tenemos que saber el tema, ¿verdad? Porque esa es la idea. Si se dan cuenta, miren, estas exposiciones que estamos haciendo no tienen puntuación, ¿ya? Así de franca. ¿Para qué lo hago? Porque yo sé que por lo menos un grupo está profundizando en el tema y que ese grupo lo va a dominar, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, el grupo de, ¿cómo se llama esta niña? María Silvestre. Si bien no lo explicó bien, ellos sí lo aprendieron porque ellos lo investigaron, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de hacer estos grupos de exposición, que profundicemos un poquito más como grupo en el tema. ¿Ok? Ok. Bien, si alguien puede compartir pantalla, pueden mostrar qué les sale en el Google, en el buscador, ¿verdad? Voy a dejar de compartir yo para que compartan ustedes y puedan investigar un poquito. ¿Ok? Una preguntita, Lizen, antes de que se vaya, porfa. Diga. Pasa que siempre el tema que mostró ahora, siempre ustedes lo suben o dejan a la plataforma y yo lo imprimo y para mí es más fácil así aprenderlo. Entonces, ¿lo subió? Sí,
Le cuento que eso estaba verificando, y aquí el pasado está en otro formato, donde dice, estamos aquí en el pasado simple. A ver, ah, no, está aquí, mire, dice unit past tense, perdón, lo abre aquí y descarga. Sí, está. Está, solo que aquí empieza con los regulares, aquí están los irregulares recién, ¿ok? Y aquí está la lista de los verbos. Está, entonces, donde dice unit 5, past tense, ahí está, ahí lo puede encontrar. ¿Ok? Gracias. Y aquí, no se olviden que el día de hoy vamos a subir aquí la repetición de los verbos más las oraciones que hemos hecho. La vamos a repetir aquí, repetición de verbos irregulares. Bien. Y según yo mostrándoles, espérenme un ratito, ahora les voy a mostrar. Aquí está, miren. Aquí van a poner ya repetición de verbos irregulares, part 1. Aquí van a subir la tarea de ahora. ¿Ok? Y aquí, mire, es donde está la unidad temática. Diana, unit 5, past tense, lo abre, le aprieta aquí y descarga automático. ¿Ok? Bien. Perfecto. Pueden continuar entonces ustedes. Igual, no me estoy saliendo de la reunión. Continúo acá. Cualquier duda, igual me la pueden realizar, ¿ya? Vayan dividiéndose las partes, como le dije, no sé quién puede compartir la pantalla o buscar qué encontró en Google, ir dividiéndose las partes, ¿no? Sí, estoy en eso. Tranquila. Comparta su pantalla, entonces Brian, voy a quitar la opción de compartir mía. Ya, es que tenemos un grupo ahorita. A ver, chico, ahorita voy a enviar unas diapositivas al grupo. Que yo creo que es la base de nuestro tema que tenemos que poner. Tenemos que dividir la exposición en 5 partes porque somos 5 personas, en las cuales una de las partes es la regla gramatical, otra de las partes sería las oraciones, otra parte sería las preguntas a los compañeros si está correcto o no está correcto, que eso sería la participación, para hacerla activa la exposición. Serían 2 partes más, si me ayudan a ver más o menos. Mira, uno podría exponer la teoría de la parte gramatical, el que empiece. La teoría de qué significa el was y qué significa el where y en qué caso se lo usa, ¿no? Si es para primera, tercera persona, si es para el plural, esas cosas, ¿no? Lo que le voy a mirar al grupo, espera. Y el que le sigue podría explicar y dar ejemplo en afirmativo. Mira ese meme que envió el... No, mentira. Mira la diapositiva que envió el grupo, viejo. No sé si la pueden ver. No, no la puedo ver. Y tenemos que hacer, digamos. A mí me gusta esta diapositiva. Claro, solamente... WhatsApp. Cortito, ahí les faltan los ejemplos. Anotarlo a nuestra manera. Le dice el pasado del verbo to be seguido en was y were. Cuando es was, se refiere a cuando es en primera y en tercera persona. Y cuando es were, es cuando es. Ejemplo: was, he was, she was, it was, we were, you were, y they were. No están compartiendo pantalla, ¿no? ¿Perdón? ¿Está con celular? Tenemos un grupo. Por intrusear, pero no están compartiendo pantalla, ¿no? Para que ustedes entiendan. No, aquí tenemos un grupo. Tenemos un grupo. En el grupo nos manda la diapositiva. Ok. Hace rato tenemos un grupo. Hablamos cosas malas. Ahí confirmamos. Afirmativo. Eso sería en afirmativo, luego en negativo y en interrogativo.
Está bonito. Solamente faltaría la participación y la teoría que debería ir al principio. Yo puedo hacerle estas diapositivas, pero en otro formato, digamos, porque no está editable, creo. No está. ¿Cómo la traducción o cómo decir? Está lo que más asiste manual. Dice sujeto y donde están los círculos, a eso te refiero. Una oración, pero punto. Sí. De participativo, el formar las oraciones, así como hemos hecho en las actividades, y el otro sería poner si es was o es were, digamos. A mí me parece bien. Sí.